Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Sentido Común, Fernández y Castañeda y RB. Nos encontramos aquí transmitiendo totalmente en vivo desde la capital tamaulipeca, Ciudad Victoria, en el famoso tianguis de la Avenida La Paz, aquí en Ciudad Victoria. Les traemos ahora la información de que andan rumores de que a partir de mañana, si nos están viendo personas de otros tianguis de aquí de la capital, andan rumores, no está confirmado todavía, andan rumores de que van a volver a cerrar los tianguis en la capital tamaulipeca. Sí ha habido un aumento de contagiados aquí en el estado de Tamaulipas. Ya tenemos más de 2,000 contagiados aquí en el estado de Tamaulipas. Ahorita le vamos a llevar la información de cuántos hay en total tenemos 5,835 positivos aquí en el estado de Tamaulipas, con 2,980 son los que tenemos activos, que solamente les han detectado hasta el momento. Son 2,471 recuperados aquí en el estado y ya llegamos casi a los 400 defunciones aquí. Tenemos 384 defunciones aquí en el estado de Tamaulipas. Vemos aquí lo que es este filtro. Vemos que hay gente que no está usando el cubrebocas, evitando que pues vaya a ser contagiado. Personas de la tercera edad no usan el cubrebocas, no están utilizando pero sí utilizan lo que es el filtro. Ahorita el primer lugar en contagiados tenemos a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con 1,340 contagiados, siguiendo Matamoros con 1,087, Tampico con 819, Nuevo Laredo 595, Ciudad Madero 569 y Ciudad Victoria tenemos 540 contagiados activos, en investigación tenemos nosotros, Victoria, tenemos 239 en investigación y descartados tenemos 2,578 más, aparte los que lleguen y no se vayan Y estamos ahorita lo que es un recorrido por todo lo que es el tianguis de la Avenida La Paz. Vemos gente que no está usando el cubrebocas, aparte no están usando el filtro sanitario, el filtro. No están usando el filtro. Quieren, vienen y luego llegan a un hospital, se contagian y ahí llegan lo que son las consecuencias. Ahorita aquí en este lugar se encuentra lo que es personal de COEPRIS, personal de inspección fiscal, haciendo un recorrido por todo el tianguis y checando lo que son los productos a la venta, que son perecederos,
ya que pues en la semana pasada hubo un caso de un comerciante que estaba vendiendo productos caducados aquí en el tianguis de la Avenida La Paz. Ya ahorita lo que es COEPRI ya está al tanto de que se esté vendiendo producto de buena calidad aquí en el tianguis de la Avenida La Paz. También hay otro filtro, lo que es en el tianguis de la Libertad. Son dos tianguis allá en la Libertad, pero ahorita nos encontramos transmitiendo en vivo desde el tianguis de la Avenida La Paz. Vamos a dar un recorrido por todo este tianguis para que vea que sí hay movimiento, sí hay puestos, ya regresó la nueva realidad aquí al tianguis de la Avenida La Paz. Pero pues vamos a ver cuánta gente hace caso. Memorias con música. ¿Cuánta gente está haciendo caso omiso? Pues ustedes lo pueden ver en su pantalla. Ya hay mucha gente que pues está haciendo caso omiso lo que es el cubrebocas. Negocios aquí están obsequiando que se echen tantito gel antibacterial. Aparte, en los filtros que hay en las entradas de este tianguis están echando gel antibacterial, pero la gente no lo está usando. No les dan chance a los médicos que les chequen la temperatura o que les echen gel antibacterial. Vamos a leer lo que son los saludos. Dalia Inés Ramírez Zúñiga, ¿quieres venir? Puedes venir al tianguis de la Avenida La Paz. Solamente se te pide de que uses el cubrebocas y gel antibacterial. Y pases por lo que es los filtros sanitarios que se encuentran en este lugar. También Marisa Cortés, pues sí, vemos mucha gente pues adulta, mucha gente que viene a vender o que viene a comprar, no está usando lo que es el cubrebocas. Ya cuando ven a lo que es personal de COEPRIS o de una inspección fiscal, se hacen que la Virgen les habla cuando ya ven que los van a quitar de su lugar o los retiran del tianguis, ya que no están usando lo que es el cubrebocas, que es un requisito que les pidieron para poderse poner. Si el personal de salud ve que no están acatando los acuerdos que habían quedado, se hará el cierre total de tianguis en la ciudad, en la capital tamaulipeca, Ciudad Victoria. Esta es la información que hasta el momento tenemos para llevarles la mejor noticia, la mejor información verás y al momento. Bueno, seguimos aquí transmitiendo, vamos aquí lo que es ya casi a llegar a lo que es a la mitad de lo que es el tianguis de la Avenida La Paz. Ya saben que este es uno de los tianguis más grandes de aquí de Ciudad Victoria. Uno de los tianguis más
con mejores, están grabando otros todavía, con negocios. Así es, Marisa, la gente pues no hace caso omiso de usar el cubrebocas. Dice Sonia Eli Cabriales Acuña, bendecido día, que pongan personal al lado del filtro porque se están pasando por un lado. Así es, sí, la gente está haciendo caso omiso de usar el filtro sanitario. Así es, la mayoría no está usando el cubrebocas, está haciendo caso omiso lo que es el cubrebocas. Pero después, si no lo están usando, después llegan las consecuencias de que los pueden retirar del lugar. Personal de COEPRIS. Así es. Y seguimos aquí transmitiendo totalmente en vivo desde el tianguis de la avenida La Paz en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ahorita vamos a llegar lo que es a uno de los filtros principales aquí en el tianguis de la avenida La Paz. Es uno de los filtros que están aquí en la capital, uno de los filtros del tianguis de la avenida La Paz, lo que es en la calle principal, lo que es la avenida La Paz. Vemos que en este domingo se instalaron más tianguistas que las veces pasadas. Ya ahorita se espera, pues vamos a esperar el día de mañana. Vamos a ir a recorrer más tianguis aquí en Ciudad Victoria. Mañana se ponen otros aquí, otros tianguis en la capital. Vamos a estar en contacto para que la información que nos habían proporcionado de que supuestamente iban a volver a cerrar los tianguis por hacer caso omiso de no usar el cubrebocas, se vaya a realizar el cierre total de los tianguis a partir de mañana, lunes 28 de junio. Bueno, y seguimos transmitiendo aquí desde lo que es el tianguis. Seguimos transmitiéndole. Pues vamos a ver si en este filtro que está aquí en lo que es en la avenida principal, vamos a ver si están entregando cubrebocas o solamente están haciendo caso omiso las autoridades de que no es de que usen el cubrebocas, o que les están diciendo. Como ven, vemos personas de la tercera edad no están usando lo que es el cubrebocas. Eso puede evitar a que les vuelvan a cerrar los tianguis aquí en la capital. Vamos a lo que es entrar a este filtro. Vamos a ver si la...
vamos a ver si solamente entran personas que estén usando el cubrebocas. Vemos acá, por esta parte de aquí, vemos también personal lo que es tránsito. Vemos personal de policía estatal. La gente, la realidad, la gente. Yo José Pepe Hernández, así es. Se ve gente que no está acatando las medidas de seguridad. Así es, no están acatando las medidas de seguridad. No están usando el cubrebocas. No están pasando por lo que es el filtro sanitario aquí en lo que es en el tianguis. Están lo que es trayendo lo que son personas adultos mayores, personas de niños, de bebés, los traen sin cubrebocas, no siento que deben de quedarse en casa para no seguir aumentando los contagios aquí en la capital tamaulipeca, Ciudad Victoria. Bueno, pues qué más podemos decir. Ana Basaldúa, no ando crudo, así hablo. Yo soy para que sepas, no tomo. Soy una persona sana que no toma. Y y aquí estamos dándole las noticias. Y gustas, eres de aquí de Ciudad Victoria, puedes venir aquí al tianguis. Aquí nos encontramos transmitiendo totalmente en vivo desde el tianguis de la Avenida La Paz. Nos encontramos aquí en lo que es la avenida principal de la Avenida La Para que lo que es en la calle, en lo que es la entrada al tianguis. Estamos viendo que no están pasando por el filtro. Tratan de omitir el filtro. Vemos personas que están omitiendo el filtro y no están usando lo que es el cubrebocas. Vemos personas que no están usando el cubrebocas. Nos vamos. Vamos a lo que es, a regresar lo que es al tianguis de la Avenida La Paz, a mostrarles que la gente no está acatando las órdenes que se les dio por parte del gobernador o por parte de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, que es usar el cubrebocas y gel antibacterial. Hace unos programas el director de Sentido Común, Fernández Castañeda, Mauricio Fernández Díaz, dijo que él, lo que es el gel antibacterial que están dando el personal de Secretaría de Salud de Tamaulipas, no sirve. La verdad, no sirve el gel antibacterial. Solamente te sirve al ingresar a lo que es a cada negocio. Tocas una superficie y se está perdiendo lo que es el efecto de lo que es el gel antibacterial. Tienes que lo que es
lavarte las manos constantemente para que no estés no vayas a contagiarte de el COVID-19. Y como ven, pueden notar ustedes, Fer Bien, buen día, bonita voz, muchas gracias Fer Bien, estamos aquí transmitiéndole totalmente en vivo, llevándole la noticia al momento. Y seguimos aquí en lo que es dándole la información y pues vemos que no siguen acatando las órdenes, la gente no está usando el cubrebocas, la gente está que puedan ser contagiados. Y pues qué más, muchas autoridades ya están viendo la posibilidad de que volver a cerrar los tianguis. Ya posteriormente la información se va a dar el día de mañana, que se van a volver a cerrar los tianguis en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Así es, se van a volver a cerrar los tianguis en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por no acatar las medidas necesarias de no usar el cubrebocas. La gente está en aumento. La capital regresará a código rojo, ya que pues esta nueva normalidad se va a cancelar. Ya la gente no va a poder salir de sus domicilios por cuestión de que hubo un levantamiento de contagios aquí en la capital, Ciudad Victoria. Y en el estado, ya que pues Reynosa ya llegó a los 1,400 contagiados en el estado. Además, van a cerrar estos tianguis para evitar, porque están saturados todos los hospitales que se están usando como COVID-19 en todo el estado, como pasó el caso de Reynosa del día de ayer. Al día de ayer no querían atender a una persona que no podía respirar, y anteriormente ya había pasado 3 días después, antes, un caso que pues la persona murió en el lugar de donde es la sala de espera de un hospital de Reynosa. La persona murió por COVID-19 por no atender o no tener lo que son los ventiladores o respiradores necesarios para atender a las personas. La ciudadanía se le está pidiendo acatar las medidas necesarias. Acatar las medidas necesarias para poder estar con una buena, sana salud. Ya que pues lo que queremos evitar los medios de comunicación es que haya más contagios. Le pedimos a la ciudadanía que acaten las medidas necesarias de quedarse en casa, ya que pues se van a volver a cerrar los tianguis en Ciudad Victoria y en el estado. Vamos a regresar a código rojo. Vamos a regresar a código rojo aquí en el estado de Tamaulipas. La nueva normalidad se va a cancelar. Se va a cancelar esta nueva normalidad por el alzamiento de los contagios en el estado. Pues ustedes lo pueden ver totalmente en vivo, gente. No trae cubrebocas. La gente no acata las medidas. Pero dile que nos mande buenos. Que lo regale, que lo regale. El presidente nos puede regalar. Chafas no. Buenos.
por favor. ¿Quieres que estén bailando? Bueno, ustedes me pueden escuchar. Les pido al gobierno que pues regale cubrebocas buenos. Pero pues la salud es responsabilidad de cada quien. La responsabilidad de salud es de cada quien. Pero pues no. Nosotros tenemos que salir para darle las noticias, tenemos que estar, pues, arriesgando nuestra salud, arriesgando la salud de nuestra familia, para poderle llevar la noticia al momento, lo que es aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Bueno, amigos, lo dejo con las imágenes. Que pase muy buen día. Seguiremos informando los sucesos que acontecen aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Lo que pase en el tianguis en la capital tamaulipeca, Ciudad Victoria. Bueno, lo dejo con estas imágenes. Rodolfo Rodríguez, pues si quieres ver a alguien que tenga COVID, puedes dar una vuelta a lo que es a los hospitales, puedes ir a checar, puedes ir a los mapas, pero no te aseguramos que puedas verlo, porque están en aislamiento los que están contagiados. Ahorita también lo que vemos, también acaba de llegar lo que es Guardia Nacional, Policía Estatal, para el resguardo de personal de COEPRIS, ya que pues vienen a hacer su labor de cuidar lo que es el tianguis, la Avenida La Paz y el tianguis de la Libertad. Bueno, amigos, los dejo con estas imágenes. Los dejo con las imágenes de el tianguis, la Avenida La Paz, aquí en la capital tamaulipeca, Ciudad Victoria. Que pasen muy buen día. Feliz domingo. Nos vemos.